Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el Guaro. Hoy estoy en un episodio, un capítulo especial. Estoy con Andrea Delgado. Ella es de Barquisimeto, Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre algunas irregularidades que ella está teniendo a nivel médico y de los cuales me solidarizo con ella totalmente para hacerla llegar a todos ustedes esta hermosa historia de vida que nos ofrece Andrea. Andrea, bienvenida al Guaro. Hola, muchas gracias, Guaro, por tu invitación y por esta entrevista. Gracias por tu espacio, por dedicarte a leer mi historia y por quererme ayudar. Así que muchas gracias por eso. Listo. Andrea, lo primero que nada, voy a pedirte que comiences a contar tu historia, que nos comiences a todos a contar tu historia, que es por más decirlo, también motivadora, ¿no? Porque está llena también de vida, de entusiasmo y de alegría y de ganas de vivir, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, mi historia comienza un poco inusual, debido a que cuando tenía 7 años estaba con mis papás acostada y me dio taquicardia. Tenía un control del televisor acá en el pecho y el control empezó a moverse. Mis padres eso le llaman la atención y me llevan directamente a un pediatra, pero el pediatra dice que eso es normal, que eso es un proceso de crecimiento. De allí me volvieron a dar otras taquicardias, pero era porque estaba creciendo y porque me estaba, sí, era eso, un proceso de crecimiento, pero que no, al hacerme un electro ellos no notaron nada, así que mi corazón estaba bien y no había por qué preocuparse. Luego, cuando tengo 14 años, las taquicardias son muchísimo más agudas, muchísimo más frecuentes. Ya estar de pie se me dificultaba, me mareaba mucho. Subir escaleras era muy cansón. En ese tiempo yo estaba cursando noveno grado. Y resulta que estudiaba en un segundo piso de mi colegio. Y para mí eso era un desafío todos los días. Subir hasta el colegio, el salón de clases y llegar reventada del cansancio y solamente eran 2 pisos de escaleras y de un colegio súper pequeño, o sea que no era una gran edificación como para decir, expresar tal cansancio. A partir de allí nos empezamos a preocupar, me empiezan a hacer una serie de exámenes de sangre, empezaron a hacer electros. Fui a Ascardio, me vieron varios cardiólogos en Ascardio, que es un centro médico acá en Barquisimeto, y me hicieron una prueba, era muy sedentaria, es decir, que yo estaba así era porque yo no hacía nada, ¿sabes? O sea, que como no hacía ejercicio, no estaba en una actividad física, pues mi cansancio se debía a eso. Obviamente mi mamá esa respuesta no la satisface, porque me ve como estoy, y dice que eso no es normal, hay personas que no hacen nada y no tienen ningún síntoma. Entonces, ¿por qué a mí me va a pasar eso? Hasta que llegamos con un cardiólogo, el doctor Exxon Hernández, y él me empieza a chequear y me hace una prueba que es muy sencilla, en realidad, que es que te acuestan en la camilla, cuando te están examinando, te toman la atención allí, luego te dicen, siéntate, tú te sientas en la camilla, te vuelven a tomar la atención, y te dicen, párate, y te vuelven a tomar la atención. ¿Qué hacen con eso? Ver los cambios de postura y ver cómo se comportaba mi tensión. Allí el doctor Exxon nos dice que él cree que yo tengo una disautonomía, porque al momento de hacer yo los cambios de postura, mi tensión bajaba y mi ritmo cardíaco se subía demasiado. Él me dice, lo mejor para dar un diagnóstico preciso es hacer una prueba que se llama TILF test. En esa prueba, también se conoce como mesa basculante en otros países, o mesa de inclinación, pero por lo general es TILF test. Esa prueba me la realizaron en el año 2006. Esa prueba consistía en que te colocan en una cama, la cual es metálica, y por decirlo así, te amarran, ¿no? Y te inclinan a 45 grados, por 45 minutos. Si en esos 45 minutos no pasan nada, ellos te introducen un medicamento como para provocar que se acelere tu ritmo cardíaco. Obviamente, al ellos introducir ese medicamento, yo entro a lo que descubrimos que se llama síncope. Me desmayé totalmente,
las taquicardias fueron muy elevadas, no sudaban corporalmente, sino que por las manos, por las palmas de las manos, corrían las gotas de sudor. Y era sudor frío, era de tanto de que se me había bajado la tensión. Obviamente, el TIF-TEF salió positivo, que soy una persona disautonómica. Hasta allí llegó ese transcurso de que, bueno, soy disautonómica, bueno, ¿cuál es la solución? Él me dice, la solución es que te hidrates más, que comes más salado, y que, bueno, o sea, evites de hacer ejercicio, porque en tu caso, luego de hacer esa prueba de TIF-TEF, me hacen un ecocardiograma, y descubren que tengo un prolapso en la válvula mitral. Como tengo un prolapso en la válvula mitral, hace que mi ritmo cardíaco no sea normal, o sea, él no siempre va a ser continuo, sino que es inusual, o sea, él está rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, y él me dice, bueno, es mejor que no hagamos ningún tipo de ejercicio. Desde ese momento, desde que tengo 14 años, no volví a hacer educación física, desde noveno grado, educación física, ni correr, ni caminar mucho, ni ese tipo de cosas. Y me dice, pero eso lo podemos controlar, inclusive hay disautonomías que son leves, y cuando tengas 25 o 30 años, que termines de desarrollarte como mujer, que pases esa edad de maduración hormonal de una mujer, la disautonomía puede desaparecer. Ese fue el diagnóstico y, bueno, nos aliviamos muchísimo con eso, porque ya sabíamos que... Atrás, ¿no? Eso fue exactamente, en el 2006, hace 11 años atrás. Bueno, a partir de allí, en ese mismo año, del año 2006, en octubre, cuando entro ya cuarto año, entro a un colegio nuevo. En ese colegio no sabía lo que me acontecía. Y por pena o para que no me vieran, de paso que era la chica nueva, decían a la chica nueva enferma. Entonces no dije nada de lo que yo tenía. Resulta que a veces en salones de clase yo me sentía mal. Y una vez dije que dónde estaba la enfermería del colegio. Y resulta que en la enfermería me dijeron que quedaba arriba. Subí las escaleras y obviamente no lo aguanté. Salí rodando por las escaleras desmayada en 5. Eso fue en octubre. A partir de octubre, todas las semanas, estaba hospitalizada. Toda la semana. No había ninguna semana en que yo estuviera en un salón de clase y no estuviera hospitalizada. Eran síncope tras síncope tras síncope tras síncope. Y los síncopes se hacían más largos. Y se empezaban a entumecerme las manos y las piernas. En ese momento, el doctor no nos explica qué es lo que pasaba. Inclusive recuerdo una vez en donde yo iba a ir al colegio, me desperté a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana con solo despertarme, entré en síncope. Y me desmayé, y me sentí mal, dolor de cabeza y todo eso. Y mi mamá me dice, no, así no vas a ir al colegio. Vamos para el doctor, y que el doctor te examine. En lo que estamos esperando la consulta, en que yo me paro de la silla al entrar a su consultorio, caigo desmayada en su consultorio. Obviamente lo que hace es cargarme, meterme una sierra y ¡blum!, mandarme a emergencia. ¿Qué es lo que hacen cuando te meten en emergencia? Es que te hidratan, te colocan calmantes para el dolor de cabeza, porque me dan fuertes dolores de cabeza en ese tiempo. Era lo que sentía. En ese momento, como vimos que no daba resultado el comer más salado, el estar más hidratada, decidimos buscar, investigar, porque en ese mismo tiempo estaba también tratándome con la parte psicológica, porque era un adolescente que estaba sufriendo muchos cambios, y no querían que, ¿sabes? Mis padres no querían que yo me sintiera mal o me sintiera deprimida. No entrara también la parte de la depresión. Claro. Porque las personas disautonómicas, aunque no lo crean, la parte emocional influye muchísimo. Influye muchísimo. Y bueno, entramos con una psicóloga y ella nos recomienda ir a Caracas, a Clínica Caracas. Me voy, eso es en el año 2009, porque ya no aguantaba más. Estar en esa situación de estar hospitalizada todos los días, de no tener respuesta, de no mejorar. Y en el año 2009 empiezo con otro tipo de tratamiento, con un tipo de tratamiento experimental con neurotransmisores. Allá me hacen unas pruebas y me dicen que yo tengo el síndrome de Chi-Dreyer. Y me empiezan a tratar con eso. El síndrome que a ti te darían, ¿no? En ese momento. ¿Cómo?
ese sería el tercer síndrome que ya te darían, porque ya tú tenías ya dos síndromes ya con informes médicos y todo. Exactamente, entonces me dicen, no, tú tienes el síndrome de Chiraier en el año 2009, y yo, pero bueno, y allí me empiezan a dar las pastillas que ellos mismos creaban, de neurotransmisores, trabajaban directamente lo que era el cerebro, y que con eso yo iba a empezar a mejorar. De hecho, empecé a mejorar, duré 8 meses sin que me diera un síncope, 8 meses. Y, no, wow, dijimos, sí, es esto, vamos por buen camino, listo, vamos bien. Era la solución, claro, era lo máximo lo que teníamos allí. Resulta que a los 8 meses vuelven otra vez los mareos, vuelven otra vez las taquicardias, vuelven otra vez los síncopes, pero se le suman las convulsiones. Yo antes no convulsionaba. Empecé convulsionando solamente las convulsiones que se llaman miotónicas, que es solamente del lado, de un solo lado del cuerpo, y solamente, tenía movimientos involuntarios del lado derecho. Primero comenzó así. Luego fueron convulsiones generalizadas, convulsionaba todo el cuerpo. Cuando estoy, como estaba tratándome en Caracas y yo vivo en Barquisimeto, estando aquí, me empiezan a dar anticonvulsionantes. Empiezo por un largo tiempo a tomar anticonvulsionantes. Llegó un tiempo en donde en el año 2010 me dio un síncope tan severo que entré en una hipoxia cerebral tan grande que hice mi primera ACV. Cuando hice mi primera ACV, obviamente estuve en cuidados intensivos, y que estuviera en casa descansando y acostada. Entonces se lo comunicamos a mis médicos de Caracas y ellos dicen, bueno, vamos a mandarte anticonvulsionantes, está acostada, y ha sido un pase de 3 meses acostada, totalmente, sin ni siquiera poder levantar la cabeza. Porque levantar la cabeza significaba caer desmayada y empezar a convulsionar. Se dan cuenta que los anticonvulsionantes me colocaban peor. Deciden quitarme los anticonvulsionantes. Los anticonvulsionantes no se quitan de que te lo quita de hoy, mañana no te lo tomas. No, se quitan progresivamente. Cuando ellos me lo quitan progresivamente, me dicen, y ya estoy libre de anticonvulsionantes, ya mi cuerpo lo había liberado para ese tiempo, me dice que intente pararme. En ese intento de pararme, sufrí un infarto cerebral, y allí sí quedé con una hemiparesia total del lado derecho. Duré 5 meses y medio en cama, comiendo en la cama, bañándome en la cama, todo en cama. No sabían qué tenía. Por obra y gracia de Dios. ¿Cómo? ¿No te entendí? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue hace 7 años. En junio hace 7 años. Todavía no son los 7 años, pero muy cerca, pues ya. 7 años. Por obra y gracia de Dios, me mandan una persona que me haga terapia, porque ya no tenía movilidad en mi lado derecho. Y esa persona que viene a hacerme las terapias aquí, las terapias físicas, resulta que conocí a una doctora que venía de Caracas, que era especialista en epilepsia. Y me dice, no, mira, ella te puede tratar. Y de hecho, mis familiares fueron a buscar a la doctora y la trajeron a mi casa porque yo no me podía trasladar. Yo estaba acostada totalmente. En ese transcurso ella me empieza a revisar. Obviamente hay secuelas de tanto el ACV como el infarto cerebral que tuve en ese momento. Y me dice, no, mira, yo estoy llegando a Barquisimeto, yo no tengo cómo atenderte en una clínica porque los doctores tienen que tener como invitaciones a la clínica para poder internar a las personas. Claro. Pero yo le voy a decir a un amigo, que es neurólogo también, para ingresarte a la clínica Razzetti de Barquisimeto. En ese día, bueno, me trasladan en ambulancia porque no me podía mover y me ingresan allí. Obviamente, efectivamente, luego de hacerme una resonancia magnética y todo eso, sí, hice un isquemia cerebral. Me quedaron como secuelas, que perdí la visión de reojo del ojo derecho.
fuerza en el lado derecho completamente, no tengo la misma fuerza de apretar o de mover, o los reflejos, por ejemplo, se cae algo y yo sé que algo me va a caer en el pie derecho y mi cerebro no da para decir, epa, mueve el pie derecho porque te va a caer. No tengo ese reflejo. ¿Cómo lo tengo en el lado izquierdo? El lado izquierdo sí lo tengo. Bueno, allí ellos empiezan a tratarme y dicen que, o sea, que tengo todos los síntomas de que parece que es una epilepsia porque convulsiono, por los ACV, por las hipoxias. Ellos plantean en ese mismo año, en el año 2010, hacerme algo que se llama un video electroencefalograma. ¿Qué es eso? Me imagino que preguntarás, ajá, ¿cómo es un video electroencefalograma? Un video electroencefalograma es que te hacen igual un electro, te colocan todos los catetercitos en el cerebro, pero aparte de eso te filman, o sea, tienes una al frente de ti, tienes una grabadora y está la máquina de electro. Ellos deciden hacer ese examen y se dan cuenta de que solamente en ese tiempo tampoco me podía levantar, eso fueron, ¿qué? 5 meses y medio, así, sin poder levantar ni siquiera la cabeza. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Cómo? Realizando ese examen. Ajá, realizando ese examen. Entonces dicen, para realizar ese examen vamos a levantar un poco la camilla, o sea, en la cama donde estaba, hospitalizada, para ver qué te lo provoca y cómo reacciona tu cerebro al provocártelo. Y lo que hace es inclinarme, ni siquiera la inclinación llega a 45 grados. Ahorita estoy más sentada de lo que estuve en ese examen. Efectivamente empiezo a convulsionar, pero yo estoy convulsionando consciente. El doctor me habla y yo le estoy respondiendo, pero obviamente empieza el tic en el ojo, en la mano, en la pierna, a donde pierdo la conciencia en un momento, obviamente, y ahí sí pierdo la conciencia, y hago hipoxia cerebral otra vez. Ahí ya determinan que yo no tengo epilepsia. No sufro de crisis de pánico, porque es muy confundido también con crisis de pánico, porque una persona en crisis de pánico no te responde, no acata órdenes, cosa que yo sí hago. Y ellos, al momento de seguir estudiando, de seguir investigando, mi neurólogo, que todavía me trata hoy en día, que es el doctor Juan Miguel García, él me dice, mira, tú no tienes epilepsia. Tú no tienes solamente una disautonomía neurocardiogénica, que es la disautonomía normal. Tienes una disautonomía tipo POS, POTS. Y yo, me quedé así, ¿no? ¿Y eso qué? Y me dice, bueno, eso es un síndrome que descubrieron hace poco, o sea, se había venido estudiando hace muchos años, pero lo descubrieron en 1993. Y me dice, eso es un síndrome que es que el cerebro, el sistema nervioso y tu corazón no se comunican, ¿verdad? No se comunican. Viene tu sistema nervioso y altera todo tu sistema nervioso y le dice al corazón, late. Y le dice al cerebro, tranca la sangre en todo el cuerpo, y por eso me doblo, convulsiono, y no hay una comunicación. Entonces, POTS significa que es un síndrome de taquicardia postural o ortostática. ¿Qué significa eso? Que no soporto los cambios de postura. Eso de que, por ejemplo, tú estás acostado y suena el teléfono, digamos, y te paras a millón y corres, exactamente, y corres y atiendes el teléfono. Yo eso no lo puedo hacer. Lo hago y caigo a los dos pasos. Uno está haciendo todos los movimientos coordinados, en ese sentido. Exactamente. Y tu cerebro te dice, hey, sube la tensión para que no te desmayes. Mi cerebro no dice eso, mi sistema nervioso tampoco y mi corazón tampoco. Por eso no tolero los cambios de posición. De hecho, estoy siempre sentada o acostada. Duro muy poco de pie, no hago ninguna actividad física, aunque trato de llevar mi vida normal, obviamente si me toca salir al médico, voy al médico, pero siempre estoy sentada y de hecho casi no me hacen esperar, sino me dicen, no, mira, ve a tal hora para que... Claro, no te... haciendo lo cotidiano, pero con sus limitaciones. Exactamente. Bueno, eso fue en el año 2010, allí me empiezan a tratar también la parte hormonal, porque ellos dicen que allí hay otro componente, y efectivamente hay otro componente, allí me empieza a ver mi endocrino, que me sigue viendo actualmente,
y me descubren la hiperplasia adrenal no clásica. ¿Qué tiene que ver eso o qué es eso? Eso es que mi glándula suprarrenal no produce lo que es esteroides naturales, no produce adrenalina, no produce electrolitos. No produce ninguna sustancia natural que necesita tu cuerpo para poder sobrevivir. En ese momento ellos me dicen, mira, o sea, te tenemos que tratar con esteroides, porque tu cuerpo no lo está produciendo. Y bueno, en ese momento me empiezan a tratar con esteroides, me empiezan a tratar con muchos más líquidos, que empezar a ingerir muchos más líquidos. Por ejemplo, en el periodo menstrual tenía que subir las dosis de mis medicamentos. Si estaba en un periodo de estrés, tendría que subir mis medicamentos al doble para poder controlarlo. En todo ese tiempo, bueno, me tocó vivir eso. Duré ese año 2010, duré un año recuperándome. Duré 5 meses y medio en cama. Luego, con rehabilitaciones, pude lograr estar en una silla de ruedas. Luego, volver a aprender a caminar en andadera, bastón. Y bueno, luego chequear un poquito y hasta que logré otra vez volver a dar el paso normal, caminar normal. Durante ese transcurso yo estoy en la universidad y obviamente me toca congelar la carrera durante un año. En ese preciso momento estoy en estudios, en exámenes, y me diagnostican con esas dos cosas en el año 2010. En ese momento en que empiezo con convulsiones, que empiezo a tratarme con esteroides, todo ese tipo de cosas, yo mejoro. Los síncopes ya no eran todas las semanas. Eran, por ejemplo, si tenía un virus, por ejemplo, yo tengo un virus y a mí no me da gripe. O sea, me da de una vez, yo entro en gripe y me entro en bronquitis de una vez. O sea, no hay un proceso de una gripe normal, sino que todo se agrava. Obviamente, cuando tengo algún virus, ya sea vómito o lo que sea, me deshidrato más rápido de lo normal, porque mi cuerpo no tiene la capacidad de producir los electrolitos, que son los que te hidratan. ¿Ok? Sí. Y bueno, es todo ese proceso y empiezo a empezar a aprender a vivir con eso poco a poco. Y bueno, siempre tener ese poquito de sal escondido en el pastillero de mi bolso en la universidad. Ah, bueno, me sentía mal, eso era agarrar la sal y metérmela debajo de la lengua y un Gatorade, ¡plum! Pero por sabía que la atención se me iba a pasar. ¿Te daba alguna vergüenza con tus compañeras de estudio? Sí. Esa parte era ruda porque cuando yo empecé a la universidad, obviamente yo no le dije a nadie que yo padecía de esto. Nos toca por primera vez una clase de educación física, estamos en el primer semestre. Y el profesor no me cree que yo no puedo hacer educación física, sino cree que es por flojera. Al yo tratar de explicarle, él no lo cree, pues dice, no, sí puedes, claro que puedes, corre lento, bueno, corre lento. Yo, en vez de ser terca y decirle no lo voy a hacer, lo hice. Obviamente empecé a trotar y caí desmayada. Me llevaron de emergencia y se entera todo el mundo lo que tengo. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa a Andrea después de que ya todo el mundo sabe en la universidad lo que tiene? ¿Qué siente Andrea en ese momento? Andrea siente que no es Andrea. ¿Por qué? Porque ya te piensan a ver diferente. Ya entra ese mirarte con lástima. Es decir, no es la gente. La gente buena y sana que cuando mucho agarra una gripe, ve a una persona que tenga una enfermedad mucho más de lo que esa persona ha tenido en su vida, comienza a verlo con lástima y sí. Es la idiosincrasia de la humanidad, porque no voy a decir nada más que es una sola persona, sino que la mayoría... No es una sola persona. Es una reacción como que natural. Ya, a ese sí, tipo. Es algo de humanos. Es algo de humanos. Pero el otro lado de la cara, como me siento yo, duele. Duele porque
ya no es Andrea, y ya en la universidad, todo el mundo, los otros semestres, ya no es Andrea, sino es la chama que se desmaya. Epa, la chama que se desmaya. Ah, sí, yo sé cuál es. O sea, que comenzaron los bullying. Déjale. En ese sentido. No es un bullying, no es un bullying, yo no lo vi como un bullying, sino que dejan de conocerte como persona. Porque yo no me llamo la chama que se desmaya, yo me llamo Andrea. Ah. Entonces es eso. Ella empieza en la universidad eso. Luego de que me había adaptado con mis compañeros que ya me conocían, ya sabían a qué clínica llevarme, ya sabían qué me podían dar, qué no me podían dar, todo eso, acontece todo esto que tengo que congelar durante un año. Me toca entrar con otro grupo nuevo. Otra vez soy la nueva. Y soy la nueva que por pena no dice nada. ¿Por qué? Porque no me aceptaba. No me aceptaba. Decía, no puede ser. Porque, ¿sabes? En la mente tú dices como que, concha, que no sé, o sea, si digo que fuera hecho yo algo mal que me haya causado la enfermedad de que, ¿sabes? Fumaba, bebía, ¿sabes? Yo me la provoqué y yo digo, ah, es justo que yo viva con eso, ¿sabes? Pero algo que por naturaleza me tocó, yo decía, es que es injusto, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Y como todo ser humano preguntamos siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasó al que roba? ¿Por qué no le pasó al que mata? ¿Por qué no le pasó al que viola? ¿Por qué me pasó a mí? Pero bueno, son designios de Dios. Me costó, no te voy a decir mentiras, me costó un mundo y parte de otro aceptarme, de yo decir, hola, mucho gusto, mi nombre es Andrea, pero es Andrea con todo el pocotón de síndromes que tengo. Pero llámame Andrea porque mi nombre es Andrea, no me veas como una enferma, no me trates como una enferma, no me tengas lástima. Obviamente. La cara de las personas fue quedarse así como que, epa. Exacto. Porque nadie está preparado para una respuesta así. No. ¿Mm? No, y una de las cosas que siempre me dicen los doctores que es mi fuerza, porque tú me preguntas cómo estás, yo te digo muy bien, gracias a Dios. Yo no te voy a decir que estoy mal. Porque si respiro y sigo estando viva, estoy bien. Bueno, de hecho, el pequeño micro que tuviste al principio del video, la sí. Última imagen, fue la que me impactó y debo confesarlo por acá, fue la que me enamoró, porque yo dije, mira, esta muchacha tiene todo eso y realmente está luchando con una sonrisa en la cara. O sea, vale la pena difundir esa información, vale la pena de que la gente se entere, para ver cómo entre todos la ayudamos. Y bueno, eso fue lo que realmente me encantó, esa imagen que realmente representa esa fotografía. Te quiero preguntar, ¿quién te tomó esa fotografía? Esa fotografía me la tomó la mamá de una amiga. Eso fue reciente, eso fue el 15 de abril, eso fue mi cumpleaños. Estaba en esa posición mirando, escuchando el cuento y ella captó esa imagen. Y era yo en ese momento. No era que estaba posando, no era que era una imagen, ¿sabes? Como programada, ¿no? Fue algo natural. Era yo. Sí, era yo y ella lo tomó en ese momento. Qué bien, me alegra. Mira, Andrea, ¿después qué sucedió? Después de ese episodio, cuando tú vuelves nuevamente a la universidad, porque todavía te faltan otros informes de otros médicos que te dicen, mira Andrea, tienes esto y también tienes esto. Sí, sí, bueno. De hecho, al final de eso, bueno, mis compañeros se acostumbran a estudiar conmigo, obviamente. No dejaron de verme así, pues, o sea, si me sentía mal, bueno, yo, bueno, te sentiste mal, bueno, ya sabes que tenemos que ir para la clínica, con eso sí eran exigentes. No me puedo rehusar porque eso lo tengo que admitir, soy una persona muy terca. Lo último que digo es, llévenme a una clínica. O sea, cuando yo digo que me llevo a una clínica, es que de verdad me siento mal. Porque no me gustan, odio las clínicas, las odio, las detesto. Y bueno, luego de eso, me gradúo, hago mis pasantías. Pero empieza en el año 2000,
15, empiezo con problemas de estómago, estreñimiento severo. Resulta que para mí, ahorita lo noto, me dirás loca, ¿no? Pero ahorita lo noto, para mí lo normal era no ir al baño, ¿sabes? O sea, de que alguien dijera, tengo ganas de ir al baño, yo. En mi vida yo he sentido ganas de ir al baño. Pero para mí eso era normal porque desde pequeña era así. Y mi mamá dice que yo también era estítica. Y bueno, al día dice, no, a lo mejor lo heredaste, pues también eres estítica y te cuesta ir al baño. Por eso no tienes esa necesidad o esas ganas de sentir de ir al baño. Y así fui llevando yo mi vida. Y claro, todos los médicos preguntaban, ¿cómo vas tú al baño? Bien. Porque para mí, bien, era no ir. O era cuando, era ir o era tres cuando veces. Te daban ganas. O sea, no era algo por costumbre a diario. Como no, no, para mí lo normal era ir cada 3 días, ponte. Eso era normal. O sea, ah, bueno, iba al baño. O sea, y eso era normal. Para mí no era un signo de alarma. No lo era. Te lo tengo que admitir y se lo digo ahorita a mis doctores, o sea, ustedes siempre me preguntaban cómo iba al baño y decía que bien, porque para mí bien era eso, porque desde pequeña siempre he ido así. ¿Y no te preguntaban qué tan seguido ibas? No, o sea, sino que, ¿cómo vas al baño? Bien, ¿orinas bien? ¿Sí te duele al orinar? No. Entonces eran preguntas de sí, no, pues, simplemente eso y de hecho... Era así, pues yo decía que era normal. Cosa que, claro, obviamente no lo es. Claro. Empiezan los estreñimientos. Ahí también faltó el médico de no seguir indagando o de concretar la pregunta como tenía que ser. A lo mejor sí. Faltaba eso de qué regularidad vas al baño. También falta esa cosa allí. Resulta que empiezo a estar mucho más estética. Ya no eran 3 días, eran semanas, eran 15 días, eran 21 días. Voy al gastroenterólogo, obviamente me refieren al gastroenterólogo. Me mandan un tratamiento fuerte para ver si mi intestino reaccionaba. Me hacen una endoscopia, una colonoscopia, y ven todo morfológicamente bien. Es decir, todo estaba en su lugar, el colon estaba en su lugar, el intestino delgado estaba en su lugar, el estómago estaba del tamaño correspondiente, o sea, todo morfológicamente estaba bien. Pero motormente, no, de manera motora, no. Ella empieza a atacarme con muchos, como con medicamentos para estimular el movimiento de que el intestino hiciera como este movimiento que es el peritaltismo, ¿no? Que es que se mueven las heces y te dan ganas de ir al baño. Se trató con ese tratamiento durante mucho tiempo para lograr que él reaccionara, a ver si era que por tanto tiempo de estar así, de no ir al baño continuamente, se hizo perezoso. Pero resulta que esos tratamientos no funcionaban. Llegó un punto en que ya yo tomaba, no sé... muchísimas pastillas para ir al baño, cosas caseras, de todo, y nada, ya funcionaba, ya nada funcionaba. Allí, luego de hacerme estudios, que es un tránsito intestinal, de hacerme un colon por enema, descubren que mi tránsito intestinal es extremadamente lento. Ese examen es que te mandan a beber un líquido, ¿ok? Y... el examen dura, ponte, entre 4 a 5 horas, que es lo normal que la persona digiere, uh-huh. La alimentación, o sea, que llega hasta el final del recorrido. En ese examen empezó a las 7 de la mañana, y recuerdo que fui con mi hermano, y eran las 4 de la tarde, y yo iba por la mitad, y eso es que te toman radiografías cada cierto tiempo. Hasta que llegó un momento en que el radiólogo, me dice, no, hija, eso no le va a bajar más. Coma algo, a ver si le ayuda a bajar. Voy al cafetín, como. Y vamos a esperar una hora más para volverle a sacar otra radiografía.
esperamos la hora, me toman la radiografía y nada. Dice, eso no le va a bajar, no sé cuánto tiempo va a durar, y yo tenía todo el día ahí. Imagínate, de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde y no había pasado, no había transcurrido el examen. Allí se dan cuenta que el tránsito intestinal era súper lento. Cuando me hacen el colon por enema, eso también son radiografías, allí notan que tengo partes del intestino muy anchas y otras muy finitas. Y así va todo el recorrido, ¿no? Y allí hablan de un mega colon. Y bueno, ya la gastroenteróloga dice, mira, o sea, ya aquí con pastillas ni con tratamiento vamos a hacer nada. Necesitamos operarte. Necesitamos sacar una parte del colon para que sea más rápido el tránsito intestinal y puedas evacuar. Resulta que duró mucho tiempo para poder hacerme la operación, ya que era sumamente costosa, porque por lo joven que soy, me la tendrían que hacer por laparoscopia. Esos equipos para usar por laparoscopia son súper costosos. La estadía en la clínica era de 6 días, porque era esperar que las grapas que te colocan allí, que la anastomosis que te hacen, sane. No tenía el dinero para hacer eso. Empiezo a hacer los trámites por el Seguro Social y duró 6 meses que me den el día de operarme. Me operan y obviamente el intestino estaba muerto ya. Ellos le hacen una prueba al intestino que es como que le dan corriente, ¿no? Ajá. Y bueno, se ve caído. Continuamos. Ok, se cayó. Ok, continuamos. Le dan corrientazos al intestino y ven entre los nervios, obviamente, del colon, si se mueve, si hay peristaltismo, uno es el movimiento totalmente muerto. Examinan todo el colon y me sacan el 80% del colon, porque estaba 80. Ya totalmente muerto. ¿Cómo? 80%. Sí, 80%. Bueno, si el proceso ahora no va a ser rápido, si solamente te dejaron 20%, imagínate. Exactamente, me dejaron solamente el 80% de mi colon. Eso fue el 18 de octubre del año pasado. Como tengo problemas de cicatrización debido al Ehlers-Danlos, que todavía no le hemos tocado, sé que todavía no le hemos tocado ese punto, tenía problemas de cicatrización, además el tomar esteroides hace que la cicatrización también sea mala. Empiezan los sangrados. En el mismo diciembre me hacen otra intervención en donde me queman la anastomosis, que es la unión, con gas argón, para poder cerrar. Ese procedimiento para dejar de sangrar me duró 2 días. 2 días nada más no sangré. Seguí sangrando. Como era tiempo decembrino, los médicos estaban de vacaciones. Cuando regreso en enero, ya para buscar respuesta, porque ya era demasiado, obviamente me hacía exámenes de hematología todo el tiempo, y la hematología bajaba. En todo ese tiempo, inclusive antes de yo operarme, yo tomaba ácido fólico y hierro, porque siempre he tendido a tener la hemoglobina baja. Al tener todos estos sangrados, porque no era ir al baño, sino era ir a botar sangre, era ese punto, era demasiado. El 17 de enero, me vuelven a operar. Ya ahí estaba con anemia crónica, ahí recibo por primera vez transfusiones de sangre, porque ya mi hemoglobina estaba por el piso, los glóbulos rojos ni blancos estaban fuertes, y
obviamente mi médula la estaba sufriendo porque ella mandaba a producir para que me subiera la hemoglobina y no subía. Me operaron otra vez y duró 2 semanas sin sangrar, algo así, no duré nada. Me vuelven a hacer otra intervención, que es quemar directamente con un cauterizador, quemar directamente la anastomosis. Al fin, esa funcionó. Pero obviamente mi cuerpo se deterioró muchísimo. Resulta que hace 1 mes y medio, 2 meses, eso fue, yo te digo, el 23 de marzo de este año, tengo anemia crónica. Cuando tú tienes anemia crónica, tu cerebro no está bien oxigenado. Cuando sufres de hipotensión, sufres de una disautonomía, tu tensión es baja. Me acuerdo que ese día estaba haciéndome unos exámenes y estaba en el carro dando la cabeza y siento que me está dando algo en la cabeza, le digo. En ese momento me empiezo a torcer, se me deforma un poco del lado derecho de mi cara, se me cae el labio, se me torce la mano, la pierna y dejo de hablar. Ya la lengua no balbuceaba solamente, no se me entendía lo que decía. Allí me vuelven a hospitalizar y me dicen que te hice un edema cerebral, que va a ser transitorio y que poco a poco me iba a recuperar. De hecho, sí fue transitorio, me recuperé rápido. Lo que más me costó fue el habla, pero con terapias de lenguaje, ahorita no se me nota. Tengo un poco caído del lado izquierdo, la boca, el labio, pero no se nota mucho y yo trato de que no se me vea. Bueno, a la semana siguiente me vuelve a ver mi gastroenterólogo y notan la pérdida de peso. Yo pesaba 65 kilos cuando empezó todo esto del estómago y estoy pesando 42 kilos actualmente. 42. Estoy en un grado de desnutrición bastante serio. Nuevamente me vuelven a hospitalizar. Y me dicen que ya tengo que tener alimentación parenteral, porque si no mi cuerpo no iba a resistir. Allí me vuelven a hacer dos unidades más de transfusión de sangre, porque las necesitaba, debido a la anemia, y tomando hierro, tomando ácido fólico, no subía. Y bueno, empiezo con mi primera alimentación parenteral, allí en la clínica. Y bueno, me pullaron infinidad de veces porque por el problema de las venas de L. Darlons, no me lo conseguí. Al fin y al cabo, me pudieron hacer tanto la transfusión como la alimentación. Llevo apenas 3 alimentaciones, me faltan muchas más. Estoy en el proceso de conseguir un implante permanente, que es el que le colocan a las personas con quimioterapia, se lo colocan acá en el pecho. Y por allí voy a poder recibir mi alimentación. Estoy en ese proceso, ya que no absorbo ningún nutriente. Como, pero no absorbo ningún nutriente. ¿Qué estarías necesitando, Andrea, en específico para ese tratamiento? Para ese tratamiento, gracias a Dios lo conseguimos. Tengo la alimentación. Es súper difícil de conseguir los aminoácidos, las vitaminas. Lo conseguimos todo, pero no tengo venas que lo resistan. Son intentos de 6-7 veces intentando con un yelco y nada, no funciona. Una vez lo intentaron en mi pie y en tu preámbulo sale una alimentación que va por mi pie y todavía estoy sufriendo las consecuencias de la flebitis por allí. Mis venas no resisten mucho eso, por eso ya se plantea es un implante permanente. De hecho, cuando tratan de sacarme sangre, ellos colocan la aguja en mi vena, pero no sale sangre. Sí, o sea, a ese punto están mis venas ahorita. En todo este transcurso, me diagnostican también el síndrome de L. Darlons vascular. Presentaba todos los síntomas. ¿Cómo?
¿Qué quiere decir ese síndrome? Ese síndrome se llama así, L. Darlan. Hay muchos tipos. Yo tengo el vascular. Es una de las 7000 enfermedades raras en el mundo. Afecta de manera increíble a las personas. Te va consumiendo, es una enfermedad degenerativa. Te va consumiendo poco a poco, sin tú darte cuenta. Te va deformando el cuerpo. De allí es la artritis juvenil. Tú comparas en los resultados que yo tengo, que se los llevo al internista, y tenía, me mandó a hacer una misma placa que yo tenía de 3 años anteriores a esta, y se ve el deterioro ya, de que está la artritis allí presente, está latente. Me diagnostican el Darlan y me quedo sorprendida porque sí, o sea, yo tenía los síntomas, pero jamás llegó al punto de que sí lo tienes, no. Era súper elástica, soy súper elástica, mis pies se estiran mucho, las articulaciones también se me estiran mucho. Me salen morados solos. Más normal de lo de una persona común, obviamente. Sí, o sea, por ejemplo, está mi piel aquí, si yo la jalo, no sé si se logra ver allí, pero mira hasta dónde llega. Es bastante. Articulaciones. Aquí está, ahí se ve. Y si ven mi mano, está totalmente plana, de que ya no tengo musculatura. Todo lo que se estiró fue piel, no hay nada de músculo. Y las articulaciones, ¿ves? Todos los dedos. Puedo hacer un círculo completo. Y eso no es normal, pues. No, y eso yo no lo puedo hacer. Sí. Me pongo a inventar aquí y no lo hago. Exactamente, no lo hace. Por ejemplo, me puedo llevar la pierna acá o el brazo lo puedes tirar totalmente hacia abajo y agarrármelo con el otro. Muchas cosas que era flexible y no lo notaba. O sea, era, bueno, sí, estoy flexible, pues. Y me salen morados porque me decían que tenía debilidad capilar. Uh-huh. Pero no era debilidad capilar, era L. Darlan vascular. Los hematomas aparecen frecuentemente. Sí, frecuentemente. De forma solitaria e involuntaria, ¿no? Involuntaria, efectivamente. Más que todo me aparecen en las piernas. En las piernas, en las rodillas, en las batatas, en los muslos, solo me salen solo. Y con el transcurso de los días, bueno, van cambiando respectivamente de su color hasta que se me desaparece y me sale otro y así. Así. O sea, aprendiste a convivir con ellos allí. Sí, me tocó, o sea, no hay otra explicación. Cualquiera que no te conozca y te vea te va a decir que tienes violencia de género. Más o menos, sí. Si estuvieras casada me dirán, no, te están pegando. ¿Segurito? Pero no. Pero no, Andrea, supongo, como ya lo has comentado, que tienes una dieta muy estricta. Sí. Sabemos la situación país que está viviendo Venezuela en este momento. Sabemos que está difícil mantener una dieta que algún doctor le dé a algún paciente. Sabemos sí. Que está muy difícil conseguir los medicamentos genéricos o realmente buenos que sean efectivos para varias enfermedades. ¿Cómo está siendo Andrea ante esta situación país que está viviendo Venezuela? Exactamente. Bueno, te cuento que la dieta sí es difícil, ya que tengo prohibido los lácteos, tengo prohibidas los embutidos, los enlatados, los ácidos, frituras tampoco, todo es prácticamente a la plancha, muy variado, no me dejan comer granos, pero una vez a la semana, porque los granos te dan proteínas, pero igual, o sea, los como, trato de comerlos, trato de hacerlos, inclusive compro los polvos de proteínas que son súper caros, y no hay resultados. Si tú me ves y no, y se puede ver, o sea, se puede apreciar, cada día estoy más delgada, gracias a Dios me hizo cachetoncita, pero bueno, o sea, tú ves aquí las clavículas y está mi deterioro, mi desnutrición. Igualmente me pasa
y en las costillas se me ven todas totalmente. Todo mi cuerpo está ya muy deteriorado. Bueno, sí, es muy difícil. Los medicamentos, de hecho, las esteroides, tomo tres tipos de esteroides, porque ya mi glándula suprarrenal está totalmente muerta, por así decirlo. Está allí por estar, pero no produce nada. Y todos los medicamentos los tengo que traer de Colombia. Lamentablemente en mi país no los consigo. Y los medicamentos que se logran conseguir, tengo que ir, como dicen, como decimos aquí, sabaneándolos de farmacia en farmacia. O de boca en boca, que la gente logre encontrarlos y bueno, te logre avisar. Exactamente. Es complicada y muy, no sé cómo explicarlo en este sentido. Es muy delicada la situación. Sí, la situación. No solamente para ti, sino que... La situación para de pacientes a nivel nacional que sufren esta terrible situación que está viviendo el país. La situación país te da mucho estrés, te deprime, te da ansias porque tú quieres respuesta. En mi caso yo quiero respuesta porque imagínate ya todos los síndromes que te he mencionado, todos se presentan de manera atípica en mí. Ninguno es, como dicen los doctores, son de librito, de que, mira, no, sí, tiene esto y corresponde a tal síndrome. No, compagino con todos los síndromes, inclusive con el que me diagnosticaron en Caracas, H. Dreyer, tengo algunas características de él, mas no todas. No me pueden diagnosticar totalmente con H. Dreyer. Entonces, luego de tantas juntas médicas, de tantos exámenes, de tantas cosas, hablan de una mutación genética. ¿Cómo estudio yo una situación genética en mi país donde no hay reactivos? No puedo. ¿Qué necesita Andrea? Es imposible. ¿Qué está buscando Andrea en este momento? ¿Quién quiere ir? ¿Qué está buscando Andrea en este momento? Andrea en este momento está buscando darle un nombre a su enfermedad. Su enfermedad de origen, porque ya todos estos síndromes son condiciones de una enfermedad de origen. Hay que tener bien claro en eso. Yo estoy buscando ser diagnosticada. Lamentablemente en mi país no puedo, no hay cómo hacerlo. Estoy buscando irme a la Clínica Mayo en Minnesota, ya que es la clínica principal y estudian la genética totalmente allá. Tienen todos los estudios, tienen todos los exámenes para poderme diagnosticar y ver qué es lo que pasa en mí. Por eso decidí crear esta campaña. Sonará extraño, pero durante tanto tiempo, 11 años, y ahorita es que me decido hacer público mi caso, porque no puedo más, ya mi cuerpo no lo resiste más y necesito ayuda. Necesito con urgencia ayuda. Yo no estoy huyendo de mi país por la situación política. Yo estoy huyendo de mi país, por así decirlo, porque quiero salud, porque quiero calidad de vida, porque quiero vivir. Y sabes, no solo de verbo porque respiro, sino vivir a plenitud. De poder tener una vida normal, de sabes, no solamente estar sentada o acostada todo el día, porque es triste, sabes, yo tengo 26 años, cuando, dime tú, ¿qué haces tú cuando tienes 26 años? No, y eso que, y eres profesional. De todo, me imagino. Y eres profesional. Soy profesional, correctamente. Por lo que leí, saliste con honores de la universidad. Eres full estudiosa. Sí. Supongo que eres aplicadita en tu casa. Eres buena hija, sí. Eres buena hermana. Sí, y de hecho, a pesar de todo, así como estoy, trabajo todos los días. Trabajo todos los días online porque no me pienso dar por vencida. No pienso que una enfermedad se lleve mi vida. Exacto. No se lo permitiré. Esa es la ventaja de ser, de tener la tecnología y de poder ser freelance y trabajar en otro país desde tu casa. Pero también tenemos que la misma situación país te pone barreras. De hecho, cuando estábamos tratando de hacer este video que todos ustedes están viendo,
nos costó casi 45 minutos poder tener una conversación o poder entablar una conexión estable porque había una situación irregular con el internet allá en Venezuela. ¿Cómo hace Andrea cuando trabaja y se le cae el internet? O Correcto. bueno, ahora que la situación país está muy irregular el sistema. Bueno, Andrea hace magia de todo para no faltar el trabajo. Soy un poco obsesiva con el trabajo. ¿Por qué? Porque me hace sentir útil. Es la única parte en donde no pienso en mi enfermedad. Así que amo mi trabajo como no tienes idea y busco la mil y una manera de estar conectada, ya sea el wifi de mi casa, el wifi de mi vecino, poner mi teléfono como router, lo que sea, porque eso me hace sentir útil, me hace sentir viva y yo quiero seguir viviendo, quiero, ¿sabes? Vivir la edad que tengo, ¿sabes? Salir a la calle, disfrutar, sin tener que pensar, ay, me voy a sentir mal, mejor no lo hago. No, No, y no yo veo quiero eso, que quiero volver a ser tú no mi. tienes, yo veo que tú no tienes esa mentalidad. Desde que yo vi esa fotografía, vuelvo y lo repito, lo que demuestras es alegría, a pesar de que hace poco tuviste un en vivo por Instagram y mucha gente Sí. comentó, y casualmente, cuando le diste captura a esa imagen, hubo un comentario que decía: yo sé que sufres por dentro. Uno se queda, puede ser cierto o puede ser falso. Lo importante es que demuestres lo contrario. Y este es el caso que, conjuntamente con la campaña que tú estás haciendo, pega muy bien la imagen que tú estás reflejando hacia todos nosotros. Yo realmente te agradezco que hayas compartido tu historia con nosotros, Andrea, porque es muy emotiva, es muy alegre y trataremos en lo posible, todas las personas que estamos viendo este video, de compartirlo en nuestras redes sociales para que llegue muchísimo más gente y que podamos nosotros ayudar a Andrea. Ahora, la pregunta, Andrea, de tantas personas que van a ver este video, ¿cómo se puede ayudar a Andrea en este caso? Bueno, me pueden, yo creo que agradezco todas las maneras de donación. Me pueden ayudar con oraciones, porque Dios abre las puertas. Creo fielmente en eso. Así es. Me pueden ayudar haciendo viral la historia. ¿Sí? Si la hacen viral, todo el mundo la conoce y alguien que a lo mejor tenga poder adquisitivo me puede ayudar económicamente. Me puede patrocinar. Y obviamente también pueden ayudar económicamente. Tengo una cuenta en mi perfil de Instagram que se llama ConfundMe. Me pueden donar allí en dólares. Hay una meta de 20 mil dólares, que esa es la inicial que me pide la clínica para comenzar con los exámenes. Eso no quiere decir que eso va a cubrir todo. Es un mínimo. Pero es un comienzo. Pero sé que ese mínimo, después va a salir otro. O sea, no me detengo porque. Eso yo sé que en un momento se va a lograr y bueno, si es más dinero, vemos cómo se consigue, vemos cómo se hace otra campaña, vemos cómo se hace. Yo creo que Dios jamás abandona y jamás me ha abandonado, porque si sigo vivo a pesar de todas las cosas que me han pasado, de todas las intervenciones que he tenido, de haber tenido paros respiratorios, ACV, me han revivido y sigo viva, es porque debo estar viva, es porque Él quiere que yo esté viva. Y voy a seguir luchando, así de sencillo. Seguir luchando y luchando y sé que lo voy a lograr. Esa meta de ir a Minnesota, la voy a lograr. Y sé que más temprano que tarde, voy a poner una foto en mi Instagram y voy a decir, miren, conseguí la visa humanitaria, miren, estoy en Estados Unidos y ya me están haciendo los exámenes. Y sé que mucha gente está orando por mí, sé que mucha gente me está apoyando. Y sé que cuando yo les diga, miren, tengo esto, lo vamos a celebrar todos. Aunque sea una enfermedad que sea para toda la vida, pero ya yo sé con quién estoy luchando, contra quién estoy luchando, él no me va, se va a apoderar de mi vida. Él me va a dejar vivir. Claro, Porque no me pienso dejar de vencer. así tiene que ser, Andrea. Y si tiene un nombre esa enfermedad, posiblemente también haya una cura con los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Por supuesto.
vamos a ayudar entonces en esta campaña a Andrea. Tengo por acá otras anotaciones. Veo, Andrea, que eres la fundadora de una fundación, valga la redundancia. Explícanos un poco sobre sí. eso. Sí, bueno, creé una fundación que se llama POTS Latinoamérica. Decidí crear esta fundación. Esto fue un sueño que tuve desde que tenía 14 años, porque desde 14 años me sentí la extraña de la vida, la que nadie tiene esa enfermedad, o sea, ¿qué es eso? Y es chimbo sentirte solo. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. Ya ahorita que estoy en esta situación, que me veo más, ¿cómo decirlo?, más grave que antes, tengo que decirlo, no, tengo que darle un stop a la desinformación, porque hay tanta, tanta desinformación, de que tú llegues a una clínica, y yo llegaba convulsionando, y eso era mi mamá agarrarse casi que a golpes con las enfermeras de que no me fueran a meter anticonvulsionantes, porque yo no tenía anticonvulsionantes, mi síndrome que me hacía convulsionar es POTS, y no sabían qué era POTS. Y dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser, y seguro hay personas como yo, hay más personas como yo. Y decidí hacerlo en Latinoamérica, que se llamara POTS Latinoamérica, porque increíblemente, todos los POTS que hay ahí, pasa es que POTS suena muy, muy complejo, pero los POTS me imagino, me refiero a las imágenes, que allí publico con la información, está todo en inglés. Me toca traducir todo eso y montar una información veraz de estudios que se están realizando en Clínica Mayo. Listo, me parece. Que es hace todos los estudios sobre la disautonomía. Me parece muy... Sí, entonces, bueno, por eso decidí crear esa fundación. Me costó al principio. Sí, me costó mucho al principio dar el empujoncito de sí, hazlo, atrévete. Pero cuento con una amiga maravillosa que es la que me hace cada uno de los artes, que me dijo, hazlo. ¿Qué estás pensando? Hazlo. Y hoy, justamente, se cumplen 2 meses de que creamos esa fundación. Y la lanzamos y mira, ya somos 16 chicas en el grupo con disautonomía. Hay muchachas que viven en Chile, hay una en México, hay varias que somos aquí de Venezuela. Nos apoyamos, es increíble tú tener un grupo de WhatsApp y tú decir, hermana, ahora hoy me siento mal con esto, hoy tengo esto, y venga otro y te responda, ah, pero sabes que yo he hecho tal cosa y me siento mejor con esto. Eso a mí me llena. Porque cuando yo pasé por todas esas circunstancias, estuve sola. Y yo no quería que más personas se sintieran solas. Por eso surgió esta fundación. Es un sueño que creé, es un sueño que voy a seguir formando, es un sueño en que voy a seguir inyectándole mis ganas. No lo pienso abandonar. De hecho, estoy trabajando en paralelo. Me sigo dedicando a mi fundación y dedicándome a mi campaña como tal, porque Andrea sí necesita ayuda, sé que otros también lo necesitan, y por eso sigo con mi fundación. Quiero que darle un stop a eso, a tanta desinformación, a tanto de que, sabes, te confunda que es que tienes una crisis de pánico, que estás loca, que te estás inventando las enfermedades. No. ¿Por qué? Porque no se conoce. Porque en Latinoamérica no se conoce. No, y de hecho tú tienes soporte de todos los informes. Y si tú te pones a hablar con todas las muchachas que están en el grupo. No te entendí, Guaro. Ah, te preguntaba que, bueno, continúa con las muchachas que están en el grupo. Después te pregunto algo. ¿Me contabas que las muchachas bueno, que están en el grupo? Se cayó nuevamente la conexión, volvemos a retomar. Venías contándonos que si yo le preguntaba algo a las muchachas del grupo. Sí. No sé, tú me estabas diciendo algo sobre eso.
Que si tú le preguntas a todas las muchachas que están en el grupo hoy en día, te van a decir que pasaron por muchas circunstancias en donde se sintieron mal, se sintieron excluidas, se sintieron que ellas eran las que se imaginaban todo en su cabeza y que todos los beriberi que le daban eran en su cabeza, y cuando al final hacen la prueba del TIF-TEST, da positivo, de verdad provoca mostrar la examen a todo el mundo, ven que no estoy loca, tengo otra cosa, infórmense. Eso pasa mucho, y te lo das cuenta de que, y yo me sentí como más tranquila de que, cónchale, no estoy sola, de verdad, el apoyo en ese grupo es bastante, obviamente no es una enfermedad muy común, no es que vamos a tener muchísimas personas con disautonomía, ya que aunque hay muchas clases de disautonomía, van a diagnosticar, inclusive leyendo, investigando, hay personas que quedan sin un diagnóstico durante toda su vida, y eso no los comento, inclusive una señora de 61 años ya, que me dice, mira, yo tenía esto y lo descubrí hace poco. Fíjate. Y tú dices, mira, 61 años y pasar toda tu vida sin saber qué es lo que tienes. Entonces es eso, es falta de información. No, es bueno yo felicito realmente la iniciativa que tuviste al momento de crear la fundación. Felicito a esa amiga tuya que te animó y te impulsó también para que te arriesgaras y las hicieras. Y felicito también a cada una de las personas que te han ayudado hasta el momento. Esa persona anónima que viaja cierto tiempo a Colombia para traerte las medicinas. Las otras personas anónimas que buscan las medicinas sabaneando las farmacias en Venezuela, posiblemente en el exterior se puedan conseguir esas medicinas más fácilmente, sea un poco más complicado enviarlo para Venezuela, pero hay seguramente muchas personas de la comunidad internacional que han visto tu testimonio en este momento y que se les arrugó el corazoncito, por más que sea, ¿no? Y buscarán la forma, Andrea, estoy seguro, de cómo ayudarte. Tengo entendido que la fundación o la página ConfundMe, ¿no? Cierto. Puedes hacer las donaciones directamente con tarjeta de crédito internacional. Correctamente. No sé si es para Venezuela, pero a nivel internacional sé que funciona. Correctamente, no funciona aquí en Venezuela debido a que nuestro control cambiario varía demasiado y la cuenta ConfundMe no lo permite. Tiene que ser un control cambiario estable, por eso es que otros países sí pueden donar con su tarjeta de crédito. Listo, y pueden donar cualquier donativo, desde un dólar. Cualquiera, desde un dólar a lo que quieran. Exacto. Listo, entonces bueno, vamos para a mí ningún, para mí ningún donativo es pequeño, si me donan un dólar... es un dólar más cerca de lo, todo lo que me falta. Claro. Entonces, así mismo es. Cada cosa lo valoro. Claro, así mismo es. Yo voy a estar dejando en la descripción de este video el link en donde ustedes pueden hacer los donativos a Andrea. También voy a dejar, como lo han visto ya en pantalla, la cuenta de Instagram de ella y la cuenta de Instagram de la fundación. También pueden seguirme en mis redes sociales, suscribirse también al canal, darle compartirle a este video en todas sus redes sociales y darle like para posicionarlo en los buscadores de YouTube y que más gente se pueda enterar de esta historia. Andrea, ya para finalizar, veo por allí que tienes un cojincito así como de cebra. Sí. Explícanos bueno, más o menos qué es lo que... Mi cojincito de cebra se llama Disa. En honor a mis dos enfermedades, la cebra es el símbolo de enfermedades raras, por los que no lo saben, los listones que son en forma, que tiene forma de cebra, son enfermedades raras. Entonces, por eso una cebrita, y Disa, se llama Disa por la disautonomía. Entonces, bueno, mezclo allí todo lo que es un cojincito que ahorita me ha dado mucho apoyo, porque no te voy a negar, no todo el tiempo es fácil sonreír. Es difícil, a veces es muy difícil, a veces te desesperas porque te sientes tan mal y ya te quieres ir, quieres que te digan qué es lo que tienes.
pero bueno, es un proceso. Sé que el tiempo de Dios es perfecto, sé que mi tiempo va a llegar, sé que las puertas se abrirán solitas, solitas, solitas. Y bueno, estoy muy confiada en eso, y creo que es por mis ganas de vivir, por mis ganas de que yo sé que tengo un propósito en la vida, y lo debo cumplir, se lo debo cumplir a Dios, porque si Él me mantiene aquí, es por algo. Y es eso, claro. Es ganas de vivir. Claro, y eso yo te lo aplaudo, Andrea. Son muy pocas personas que a pesar de todo, porque lo tengo acá anotado, de toda esta lista de enfermedad, se echan a morir y tú no. Tú haces totalmente todo lo contrario y tú quieres llegar a una meta ya establecida. Sí. Andrea, no sé si hemos comentado todo, si la gente ha quedado clara de esta historia, si hace falta adicional algo por compartir o por mencionar, tienes libertad en los próximos minutos para comentar lo que tú desees. Bueno, creo que podría hacer un resumen de todo. Tengo disautonomía tipo POS, tengo un prolapso en la válvula mitral, tengo hiperplasia adrenal no clásica sin reservas adrenales, tengo el síndrome de Ehlers-Danlos, tengo artritis juvenil, tengo insomnio primario, no lo mencioné, pero sufro de insomnio, tomo gran cantidad de pastillas que son súper. Y además de eso sufro de gastroparesia, que es lo que hace que mi intestino y mi sistema gastrointestinal esté atacado ahorita en estos momentos. ¿Aló? Se le cayó el internet. Vamos a esperar que se vuelva a reconectar y continuar hablando con ella unos minutos más para hacer el cierre de este video, en donde yo les pido a todos ustedes encarecidamente que apoyemos a Andrea con el hashtag Ayudemos a Andrea, por Twitter, por Instagram. Vamos a posicionar, vamos a viralizar esta historia y que llegue a las máximas personas posibles para que esta chica pueda tener la ayuda que se merece y en mi criterio que se ha ganado. Ha sido un buen estudiante, está batallando día a día la situación país que se vive en Venezuela y sobre todo tiene las ganas. Listo, estamos nuevamente contigo, Andrea. Estabas haciendo algún resumen de tus enfermedades y... Exactamente. Y habíamos quedado en insomnio. Ok, sí, sufro insomnio. Mi insomnio es primario. Tomo gran cantidad de drogas para eso, para poder dormir. No me funcionan ahorita mucho y no pueden aumentar mucho las dosis debido a que es peligroso, porque en el estado de salud en que me encuentro, al hacer un sueño profundo, a tomar una droga tan fuerte, más de las que tomo, o al subir la cantidad por el bajo peso que tengo, es peligroso porque puedo tener un paro respiratorio. Entonces no queremos eso. Por eso, bueno, sigo batallando con el insomnio. Y por último, bueno, tengo gastroparesia, que, bueno, está atacando mi sistema gástrico, gastrointestinal totalmente. Por eso no absorbo los nutrientes. No estoy absorbiendo los nutrientes y tengo desnutrición, anemia crónica. Y bueno, por último, tengo una enfermedad que no tiene nombre. Creo que ese es el resumen de todo.
solicito ayuda a todo el mundo que me pueda ayudar. Agradezco las oraciones, agradezco los donativos, agradezco que difundas mi historia, que la hagas viral y que llegue a esa persona de que me pueda ayudar. Y bueno, tengo demasiadas ganas de vivir, tengo sueños por cumplir, tengo muchas metas y propósitos en mi vida y estoy aquí porque hay muchas cosas por vivir y la vida es bella. Tú cuando deja de llover, ves el arco iris, ves los colores. Entonces, ¿por qué no disfrutar de la vida? Aunque todo pinte gris, siempre hay matices. Entonces eso está en la vida, no todo verlo blanco o negro, sino ver los matices. Yo ahorita estoy pasando por una etapa oscura, súper oscura, pero le estoy viendo los matices. Creo que a lo mejor conmigo van a ser un ratoncito, voy a ser un ratoncito allá en Estados Unidos, pero sé que yo seré un ratoncito de experimento de laboratorio, de descubrir qué es la enfermedad que tengo, a lo mejor ayudo a muchísimas más personas, ayuda a que muchas más personas no lleguen al estado de deterioro en que yo llegué, ayuda a que no sufran durante 11 años para saber qué es lo que tienen. Entonces todo tiene un propósito, todo tiene un final, y siempre, como lo dice colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, colorín colorado, esta historia va a tener un diagnóstico, porque se lo daremos, porque lo conseguiré, porque nada es malo, nada es malo, porque siempre todas las cosas negativas, si tú como persona le encuentras el lado positivo, va a ser un impacto en tu vida interesante, que te va a ayudar a cambiar como persona, como ser humano. Entonces es eso, ver el lado negativo y transformarlo en positivo, y que te ayude a crecer, que te ayude a ser mejor, porque nada es malo y menos si está Dios de tu lado. Muy bellas palabras. Ella es Andrea. Realmente un orgullo haberte tenido aquí en el canal. Espero haber contribuido ese granito de arena para contigo, para hacer este público tu vida y tus metas. Señores, yo le estoy dejando acá para despedir este video. Estoy dejando acá las redes sociales de Andrea. Estoy dejando también la página, el link, donde ustedes pueden hacer sus donativos. También, no me comentaste, Andrea, pero hay una dirección de PayPal, ¿no? Sí, una dirección de PayPal, que es mi correo electrónico, que también tienes acceso a él. No se vayan a sorprender de que dice Seiri Perdomo cuando hagan el donativo, debido a que por situación país no puedo tener una cuenta de PayPal acá, y una amiga de Estados Unidos me hizo el favor. Siempre hay esos angelitos que te manda Dios para que tú puedas lograr las cosas. Y bueno, ella me ayudó a hacer esa cuenta, así que no se sorprendan, igual que la cuenta GoFundMe está a nombre de Loida Rodríguez. Ella también es una persona que es un angelito que Dios me mandó y decidió unirse en esta causa. Ella es mi jefa y bueno, mira, me está ayudando de esta manera de lo posible de crearme las cuentas, de buscar ese acceso a Estados Unidos, ya que es difícil tener una comunicación de aquí para allá, y ella está haciendo ese puente conmigo. Y bueno, mira, todas las personas que hay, lo agradezco, hay personas que me han llegado por el Instagram que me quieren ayudar, y eso demuestra que hay bondad en el mundo, que todavía existe bondad en el mundo, y que la magia existe. Claro que existe la magia si tú la crees y si tú la das. Porque claro, si tú no das tu magia, no vas a recibir magia. Claro que sí, y te damos la mejor vibra para que también obtengas esa visa humanitaria que, es, amén, que también estás tratando de, estás tras de ella, ¿no? Sí. En la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Correcto. Damos si alguien podría ser colaborador en este sentido, algún médico con algún poder dentro de la República sería bienvenido, porque realmente se necesitan varios informes médicos en donde pueda obligar o ceder básicamente la visa humanitaria a Andrea. Bueno, Andrea,
no hay más nada que decir, ya todo está dicho. Simplemente te doy el mayor de los éxitos. Me alegra mucho tenerte en mi canal. Voy a seguir en comunicación contigo. Voy a seguir en mis redes sociales. Voy a seguir reposteando todos los posts que haga Andrea para que ustedes también se sientan informados. También los pueden hacer y seguir haciendo viral. Ella tiene ahorita una campaña, voy a tomarme el atrevimiento de decirlo, Andrea. Ella tiene una campaña ahorita en Instagram en donde diariamente va a estar nombrando una de sus enfermedades, ya lo hizo aquí en este video, pero lo va a hacer un poquitico más detallado en su red social, en donde va a demostrar también lo que causa esa enfermedad. Eso es para que más o menos uno tenga una visión, digamos que positiva, viéndole el lado positivo a la vida y no echándose a morir porque yo tengo esto. ¿Entiendes? Supongo que esa es la finalidad del por qué tú lo haces. Sí. No está de más, señores. Recuerden que yo soy el Guaro. Pueden seguirme también en las redes sociales @GuaroenArgentina. Todas las redes sociales estaban en la pantalla durante todo este video. Nos vemos en el próximo capítulo. Trataremos de hablar un poco más sobre la situación país que se vive en Venezuela. Si ustedes vieron un cintillo de la bandera de Venezuela en su costado de la pantalla, es en honor a esos héroes anónimos que están día a día en las calles de Venezuela. Ténganlo también presente que los que estamos también afuera estamos con ustedes y sabemos que están luchando por la libertad y la democracia de todos los venezolanos, sin incluir rangos sociales, políticos o de raza. Muchísimas gracias, no queda más decirle a todos ustedes por prestar atención a este video, compartirlo y darle like. Andrea, si tienes algunas palabras de despedida. Sí, bueno, quiero agradecerte, gracias por esta entrevista, gracias por darme este tiempo, dedicarme tu tiempo, que es valioso, por eso te lo agradezco. Y bueno, más que todo a todas las personas que me puedan ayudar, pues pido a Dios que se los recompensen no en dinero, sino en salud, porque con salud lo logras todo. Así que muchísimas gracias por escucharme, por tomarse ese tiempo de saber quién es Andrea y qué es lo que está haciendo. Y bueno, sí, tenemos un hermoso país, porque nuestro país es hermoso. Y yo me siento súper orgullosa de ser venezolana. Lamentablemente ahorita no puede satisfacer mis necesidades, pero no huyo de mi país o no me voy de mi país porque no lo ame. Yo pienso volver a mi país y volver a mi país sana. Y salva. Exactamente. Bueno, agradecido a todos ustedes por la atención. Yo soy el Guaro. Dale like a este video. Chao, chao. Dale, muchas gracias. Épale, muchachos. Vénganse que llegó la comida. Señores, catering DD para tus reuniones, fiestas, casa, oficina, tu almuerzo, tu cena o cualquier ocasión especial, la mejor comida venezolana la ofrece Catering DD. Tequeños, cachitos de jamón, golfeados, yuca frita, arepitas, ensaladas, cachapitas, pabellón, asado negro, hallacas, pan de jamón, reina pepiada y mucho más. Épale, mi pana, ¿eres venezolano? Esta es la comida, chamo. ¿Y si eres argentino? Che, tenés que probarla. Por los teléfonos que ves en pantalla y en las redes sociales. Yo soy el Guaro, el que invita. Buen provecho, salud. Buen provecho.